It's so hot. Yeah, totally agree. It's adorable. Guys, look what I found. The new event is already here. Skin Club. Treasures are already waiting for you. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los mayores fails y momentos graciosos de esta EM Summer. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Y vamos a por ello, chicos y chicas. Vamos a ver, bueno, este de Nico es espectacular. No sé en qué estaba pensando para morir de esa forma. Si había una VP, si no pensaba que el Molotov le iba a quitar tantísima vida. No me preguntéis. Y bueno, aquí Sox que ha dicho: adiós, compañero, te dejo solo, que veo que lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, ¿qué deciros? Gambit va volando. ¿What? Por cierto, Olof ha vuelto a Face. No sé si os habéis dado cuenta. Uy, cómo le gusta eso a Apex. Le encanta pegar puñetazos a la mesa, tío. Vale, ahora tenemos a Misuta, Kyojin. No, Kyojin se va a suicidar. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. A ver, van 10-2. Se están riendo las cosas como son. Pero Vitality y Vértigo no se llevan muy bien. Ay, Hobbit, pero que te pase en la cabeza. ¿En qué momento te pareció buena idea saltar a uno de vida desde tanta distancia y además tirarte el molly? Vale, perfecto. Este clip creo que le vimos y fue el de Maiden. Ah, no. No es este clip, no es este clip, perdonad. Oh. Hostias, no te creo, tío. No te creo. Claro, a Jax no se le esperaba ahí ni de coña. Pensaba que era el clip ese de que no se veía, o sea, no se veían entre sí por los cuatro tercios. Y Astral y Jarencias, las cosas como son. Ha bajado bastante puesto. Uy, Dios. El Molotov, tío. A ver, muy buena setup. Eso sí, el jugador de Gambit ha fallado más que una escopeta de feria, pero nada, nada mal. Vale, tenemos a NIP. Que NIP tampoco es que lo haya hecho espectacular, las cosas como son. Ahora viene la Blast Final, ¿no? Si no me equivoco, esta semana. ¡Ay, Device! ¡Ay, Device! Tessen lo sabe. Tessen lo sabe. Yo creo que no saben. No lo saben. ¿Cómo no lo sabéis? Pero si te están bloqueando. Se han quedado un momento diciendo: algo me está bloqueando. A lo mejor se pensaba que era un boot de contra. Bueno, aquí Sox preparando la doble granada, supongo. Ahí va la primera. Bueno, ni tan mal. Vale, los hashers están imitando el acento francés. Creo que los españoles lo hacemos mejor, la verdad. Bueno, Misuta, que le dejan a 14 de vida. Muy bonito eso de que encontrar un anti eco, usar muchas granadas para dejar muy tocados a los enemigos. Uy, qué bien timeado de Buster. No te puto creo, qué bien la ha hecho. Qué bien la ha hecho, qué cadereo. Vale. Toma. Toma Thornton. Le acaba de meter Golden a Device. En plan, asoma. Ven aquí, compañero, ven aquí. Vamos a ver. ¡Oh! No, a ver, las cosas como son. La mira estaba perfectamente en la cabeza. ¿Qué opináis? ¿Fallo de Chopper o del registro de la mano del juego? Bueno, Apex, que como sigo, o sea, tiene que tener la mano más dura del planeta. Yo recuerdo a un amigo mío que jugaba al frontón, o no sé cómo lo llama la gente, pelota. Bueno, básicamente que estampabas una pelota contra la pared. Tenía la mano durísima, pues el Apex igual. Bueno, esta es la ronda de pistolas más loca que he visto en mi puta vida. O sea, plantan la bomba y de repente se pelean todos. ¿Qué ha sido esto? OG, por cierto, sorprendiendo, la verdad. No me esperaba ni de coña que llegaran a la final. Vaya tela, tú. Vaya tela. O sea, creo que es la primera vez en mi vida que veo en una pelea de pistolas. ¿Qué hace Jax? ¿Qué le pasa? ¿Qué estoy viendo?
¿Qué estoy viendo? ¿Qué le pasa a G2? La gente se entra a G2 y se vuelve loca, ¿eh? Uf, qué penetrante, tío. Aquí es cuando le bloquean a James, efectivamente, y no consiguen plantar la bomba. Yo creo que si no le hubiese bloqueado, si le daba tiempo a las cosas como son, haya perdido, ¿qué? Un par de décimas de segundos o lo que sea, le hubiera dado tiempo si no hubiera sido por eso. Porque como acabáis de ver, en cuanto la ha plantado, le ha dado... Bueno, nada. O sea, muy poquito tiempo la ronda ganada. A ver, no sé si ha sido fallo de Breeze o Nafani, que es un putísimo amo. Las cosas como son. O sea, que le ha metido dos instajes. O sea, carencias a la mitad, ¿no? Vamos a ver si hay... ¡Oh! ¡Ay, Se te escapó. Yo la verdad esperaba que G2 llegara a la final, las cosas como son, ¿eh? Vamos a ver. Se ha cegado a sí mismo, ¿no? O sea... ¿qué están haciendo? No les da tiempo. No les da tiempo. No, o sea, la cosa es que los terroristas no le daban tiempo a plantar la bomba y los CTs han ido corriendo como putos monos. Adiós, tú. Lo que soltar micro. Han ido corriendo. Porque fijaros, quedaban, a ver, 7, 6, 5. Yo no tenía tiempo. No tenía tiempo. O sea, literalmente los CTs la han cagado, pero de la hostia. Joder, el Apex, madre del amor hermoso, tú. Es, creo que, de los jugadores que más lo viven. Fijaros la diferencia entre Sox y Apex. Uno que se vuelve de puto loco y el otro, lala. Está cerca. ¿Qué hace Axil, por favor? Está puto loco. ¿Ha activado la peonza? Vale, Stiko se hace la kill. Bueno, pues eso se había llevado primero. Carencias de Stiko ahí. Vamos a ver. En mi baja vents. Maiden holdeando. Ay, Dios, Stiko, por favor. Ay, ha tenido un par de kills fácil, las cosas como son. Ay, este creo que era Clash de Mantu, si no me equivoco, ¿no? Bueno, si están los jugadores de OG, desde luego tiene que ser clase Mantu. Dice que no lo están perdiendo. O sea, que no lo van a perder. No me he enterado de nada. ¿De dónde estaba ahí la parte graciosa? Pero bueno. ¡Ay, Miku! ¡Ay, Miku! ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, Sox. Uy, Sox. Igualmente, te podías haber cargado al primero, pero... ¿Usted se cree que está en el Valorant corriendo y disparando o qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué ha hecho eso? Ay, Dios. Tengo huevos a pasar por ahí. Es imposible. Es putamente imposible pasar por ahí. Los de Gambi, ¿cómo se lo pasaron? 3-0, ¿eh? 3-0 que les metieron. El primer mapa muy guay, ya el resto... Bueno, Zaiwu está enfadado. Y ha querido esquivar la flash el mismo. Ha querido girar ahí. Una persona que hace mazo es un Miswell, por ejemplo. Bueno, yo creo que todo el mundo hacemos las cosas como son. En nuestra cabeza decimos, va, la esquivo. In real life. Vale. ¡Ay, Amanek! ¡Ay, Amanek! Lo tuyo no es el AWP. Vale. ¡Ah! No le ha dado tiempo a defusar, tú. No le ha dado tiempo a defusar porque Dios ha querido. ¡Hostias! Device, apóyale, cabrón. Apóyale. Vale. O sea, las cosas como son. Se ha lanzado de corta a ratas diciendo, venga, toma por culo. Ahí Nafani se lo hace. Nico from long side.
Estaba pensando que se ha puesto, pero no era la moto. Vale, están holdando la bomba a los CTs. Dice el Kassen, Zaiwu yo no picaría lo primero que hace. Lo primero que hace. A ver, ¿por qué? Tenían que holdear la bomba y ya está, ¿no? O sea, la presión la tienen los terroristas. Ahí no había necesidad. Pero se podía haber hecho con las cosas como son. Vale, de nuevo, la final. Primer mapa que fue, mirad, si no me equivoco, ¿no? Desde el 14, si no recuerdo mal. Flames jugó fatal. O sea, las cosas como son, jugó muy, muy mal. El pobrecillo, la final. Le ha puto sentado, las cosas como son. Madre mía, Alexi B viviéndolo. OG, como digo, sorprendió bastante. O sea, yo ni de coña me esperaba que llegaran tan lejos. No sé qué estoy viendo. Estoy viendo muchas flashes. Menos mal que las flashes de Blaine han ayudado. Bueno, no, ha sido flash de los terror. Me acabo de dar cuenta que estaba todo el... Claro, ha sido... Pero no sé si estaban cegados. Claro, estaban cegados. Bueno, en fin. Vaya puta locura de ronda. Pues nada, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado la partida. Si queréis el vídeo de las mejores jugadas del torneo, como siempre, decídmelo en los comentarios. Reventad el botón de like si habéis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.